premio consiste principalmente en la comunicación lingüística, es decir, la conjunción del proyecto lingüístico de centro y el plan de lectura y biblioteca, con el fin de mejorar la competencia lingüística en el alumnado. Eso nos ha permitido también, por otro lado, conseguir que no solamente mejoren en el área de lengua, sino que además mejoren también en el resto de áreas, porque al conseguir una mejora en el área lingüística se proyecta automáticamente en mejores competencias, no solamente lingüística, matemática, en ciencias de naturaleza, en aprender, y bueno, todo el conjunto de competencias que trabajamos en el cole. Sin el apoyo de todo el profesorado, sin el apoyo del voluntariado, sin el apoyo de asociaciones como la Fundación Secretariado Gitano, como también la Asociación Cultural Poveda, que vienen diariamente al centro a colaborar con nosotros, bueno, pues vemos que en realidad es el premio es de todos, ¿no? El éxito lo hemos conseguido todos y bueno, de esa manera nos sentimos también muy contentos y orgullosos de, siendo una comunidad de aprendizaje, ver que la comunidad se implica y que la comunidad participa también para conseguir el éxito educativo del alumnado. Pues la verdad que es una motivación para todos, puesto que cada uno hemos puesto nuestro granito de arena, nosotros desde el sector de profesorado, los padres desde el suyo, el voluntariado del suyo, y bueno, así se consigue en conjunción y en una buena sinergia entre todos los sectores, vemos que se consiguen grandes cosas. Mira, la verdad que bueno, cuando surge una noticia negativa dentro de un centro escolar, se propaga rápidamente, ¿no? Puesto que afecta un poco a la sociedad, pero cuando hay cosas positivas, y yo apuntaría más, aquí hay más positivas que quizás negativas, ¿no? En el sentido de que en el día a día el hecho de mostrar cariño hacia el alumnado, el hecho de reciclarnos constantemente para ofrecer ideas nuevas, todo ese tipo de cosas son las que hay que realzar en la sociedad, ¿no? Para mí es lamentable que se denoste a un centro, que se denoste a un profesor por una actuación mínima que se haya podido tener y que tenga un impacto negativo, ¿no? Pero quizás ese impacto negativo luego cueste mucho trabajo quitarlo, ¿no? La sociedad está más acostumbrada a eso, a que lo negativo se realce y lo positivo se ve como algo menos normal, ¿no? Así que tenemos que, bueno, con este premio sería una demostración de que a pesar de el énfasis negativo que se le puedan dar a ciertas zonas de Linares, se pueden conseguir grandes cosas. De hecho, el otro día, cuando compré el periódico, había un gran contraste entre las dos páginas, donde venía nuestra noticia del premio y otra noticia que venía en la otra página, la página opuesta, donde se decía cosas negativas acerca del barrio, ¿no? Y me decía el del kiosco, esta noticia del premio no pega aquí en el barrio. Y yo le comenté, bueno, pues ya es hora de cambiarlo, ¿no? Ya es hora de dar un empuje a que esto cambie y creer, sobre todo, que se puede cambiar, ¿no? Y bueno, nuestro profesorado, yo quiero felicitar a todos y a cada uno de ellos, especialmente a don José Miguel y a la señora Victoria, doña Victoria, que han sido, digamos, los artífices, los coordinadores de los proyectos y a todo el profesorado en general, ¿no? Mantienen y procuramos mantener las expectativas y la moral muy alta aquí en el centro. Es un centro de difícil desempeño, pero eso nos hace unirnos más, ser una piña, trabajar de manera muy coordinada, muy conjunta y, bueno, arrimar el hombro unos con otros, formar ahí un buen equipo y trabajar por los chavales, que son al fin y al cabo los que merecen nuestra dedicación y merecen nuestro día a día, ¿no? Como en esa comunidad de aprendizaje, que además tengo que decir que este centro educativo fue de los primeros en el año 2012 que obtuvo ese reconocimiento como comunidad de aprendizaje, pero que desde luego se hace en coordinación con todos los centros educativos, y quiero agradecer ese trabajo diario que también se hace conjuntamente con el ayuntamiento. Y no solo, yo creo que José María ha sido bastante humilde, porque esto es el fruto de muchos días, de muchos años de trabajo, de muchos proyectos, de mucha implicación y sobre todo de vocación y compromiso, porque sin esas dos actitudes no podemos cambiar la realidad de nuestros centros educativos. Y desde luego no solo con ese premio, que es verdad que han tenido esa capacidad de aglutinar todos los proyectos, desde proyectos de coeducación, proyectos de nuevas tecnologías alrededor de la competencia lingüística. Si somos capaces de mejorar la competencia lingüística, si mejoramos el pensamiento y el lenguaje de nuestro alumnado, cambiamos la realidad. Y por lo tanto, en ese sentido, viene a ser esa guinda de un pastel que está conformado por esa comunidad de aprendizaje que desde el año 2009 vienen trabajando en escuelas deportivas también con ese valor del esfuerzo, de la superación, vienen trabajando con todos los servicios complementarios, con proyectos como el de la biblioteca escolar, es decir, están haciendo que 80 niños y niñas diariamente crean y piensen que desde luego es un futuro y que
Linares, desde luego con esta cantera que está teniendo, con estos profesores y profesoras que no solo piensan en contenido, sino aquello de que decía Jacques Delors, del saber hacer, del saber ser y saber convivir. Y esas son las cuatro competencias que diariamente hacemos de nuestro alumnado y, por lo tanto, desde la Consejería de Educación, solamente decir que a pesar del frío, aquí hay calor humano, aquí hay cariño y que desde luego que merece la pena recorrer esos kilómetros para dar unas gracias, sobre todo siempre a los mejores recursos del sistema educativo, que son nuestros maestros, nuestros profesores, que son los que diariamente, insisto, le ponen ilusión, compromiso a esa vocación de querer cambiar la realidad a través de la educación.